Entre 102 postulantes se designará a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Será una comisión ciudadana de selección la encargada de realizar este proceso y nombrarlo hasta octubre próximo. Este concurso se desarrolla entre sentencias y malestar de los postulantes. En junio, por una orden judicial, debió volver a la fase de admisibilidad. Ahora tiene un nuevo tropiezo. Está suspendido hasta el próximo 26 de septiembre, día en el cual se desarrollará la audiencia. Sin embargo, los temas judiciales no son la única novedad. También se habla de preferencias, se habla de presiones políticas y de incursión de los mismos consejeros para presionar quién podría ser el nuevo contralor. Por ahora, tan solo tenemos un expediente con los mejor puntuados y más dudas que certezas de que este concurso continúe o no. Aquí los detalles en La Contraloría, el diamante codiciado. 4 presidentes del Consejo de Participación, 3 reglamentos para el concurso, 2 años de retraso y una serie de cuestionamientos al organismo de participación es el marco en el que se desarrolla el proceso para el nombramiento de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. No es el único. En abril, el juez Juan Gómez acogió la demanda de Andrea Medina y ordenó que el concurso vuelva a la fase de admisibilidad. Mientras que el 14 de septiembre, el juez subrogante Jorge Luis Medina admitió otra demanda y suspendió el concurso hasta el 26 de septiembre, fecha de la audiencia. En este caso fue por la demanda de la ciudadana Jennifer Fernanda Díaz Ortiz, quien argumentó actos violatorios a derechos constitucionales que han sido realizados dentro del concurso de méritos y oposición para la selección de designación de la primera autoridad de la Contraloría, según reposa en la demanda. Además, responsabilizó al Consejo de Participación por la omisión de transparencia de las actuaciones de la comisión presidida por Marco Antonio Chalco, a quienes acusó de múltiples actos arbitrarios. No es la única mancha para el denominado quinto poder del Estado. En un año ha cambiado 4 veces de titular. Sofía Almeida, destituida el 9 de febrero de 2022. Hernán Ulloa, censurado y destituido por juicio político en noviembre de 2022. Gina Aguilar, presidenta transitoria. Alan Vera, preside por elección popular desde mayo, pero está en la mira de la Corte Constitucional por supuestas vulneraciones. El 12 de septiembre, la Comisión Ciudadana de Selección calificó las carpetas del centenar de postulantes y ya existen números que ponen a soñar a los mejor puntuados. Estos son los 12 mejor puntuados según la Comisión de Selección. Sin embargo, hubo observaciones por parte de participantes. Muchos lo hicieron casa adentro y otros, como Yolanda Velasco Dávila, quien desistió de seguir en el concurso y así lo hizo a conocer mediante documento. Pero también están los que hablan. Al no haber calificado las carpetas como corresponden. Cuando fuimos notificados, los 103 concursantes, absolutamente todos, con 3 excepciones, diría yo, o quizás un poco más, todos han reclamado que su carpeta no ha sido valorada de la forma correcta. Y voy a usar mi caso. Tengo más de 13 años de experiencia profesional y lo que tenía que ser valorado es justamente 10 años de experiencia profesional más 5 años de experiencia en docencia. Yo tengo más de 10 años de experiencia profesional, sino que además he sido docente de las mejores universidades de este país. Incluso fui coordinadora académica en IAEN e invisibilizan esos años de experiencia, con lo cual me bajan 10 puntos. Y es que el concurso establece que los aspirantes tienen que haber cursado carreras en las áreas de Derecho, Auditoría, Administración, Ingeniería Comercial y Administración Pública. Sin embargo, la calificación sería ambigua. En este sentido, ¿qué pasa y quiénes integran la comisión? Te contamos. Mediante esta resolución 043-E-2022 se conforma la Comisión Ciudadana de Selección para el Concurso de Oposición y Méritos con Veeduría e Impugnación Ciudadana. ¿Quiénes la integran? Conozcamos. Marco Chalco Libizaca, Juan Guaña Pilataxi, Josuet Almeida Villasís, Carmen Atupaña Guamán, Maribel Valdeón Andrade, Melisa Cabrera García, Eugenia García Fernández, Nari Galarza Escobar, Janet Shashenka Ojeda Polo, Lenín Andrés Uquillas Casalombo.
Las observaciones a esta comisión no cesan. Desde su conformación fue cuestionada, pues nace mediante la resolución del mismo Consejo de Participación Ciudadana, quedando así en dudas de si están o no a la altura para designar a la autoridad del máximo organismo de control. Entre las principales críticas están los vacíos en la calificación y el manejo de los reglamentos para este concurso de oposición y méritos. El concurso nació con el reglamento de la ex consejera Sofía Almeida, continuó la convocatoria ex consejero Hernán Ulloa, y que actualmente estamos siguiendo con uno creado recién por el consejero Alan Berbera. Este sinnúmero de irregularidades, de inseguridad jurídica, lo único que ha ocasionado es que tengamos este bombardeo de acciones constitucionales y de falta de reglas claras. Se dé de baja este concurso, porque obviamente hay demasiadas vulneraciones, y haber empezado con un reglamento viciado, que este a su vez se cambie por uno que tenía más vicios aún, es bastante complicado. Y nosotros nos ponen una situación bastante compleja al tener que decidir si es que hacemos caso a uno o a otro reglamento. Obviamente hay las fases constitucionales, en este caso para haber declarado inconstitucional este reglamento, tenía que haber seguido otro procedimiento, no una acción de protección. Las fuertes críticas a la calificación de las carpetas, la poca claridad a la hora de puntuar, así como también la comparación de los perfiles sin sustento de experiencia, son parte del rechazo que tiene esta comisión. Pero veamos quién la preside. Se trata de Marco Antonio Chalco Livisaca, nacido en la provincia de Sucumbíos, tiene 50 años de edad, es economista por la Universidad Central del Ecuador. En 2016, durante el periodo del contralor Carlos Polit, fue delegado provincial de la Contraloría. También se ha desempeñado como vocal de la Junta Territorial, de la Junta Parroquial y vocal provincial electoral del Consejo Nacional Electoral en Sucumbíos entre 2016 a 2018, cuando este organismo era presidido por Juan Pablo Pozo. En 2019 se convierte en docente de servicios profesionales en la Universidad Central del Ecuador. En 2022 vuelve a la función pública como analista de fortalecimiento y promoción de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades. Posteriormente, en 2022, cuando Hernán Ulloa presidía el Consejo de Participación Ciudadana, fue nombrado comisionado ciudadano de selección. En una de las 504 páginas de su hoja de vida colgado en el Consejo de Participación, también se apunta experiencia en el sector privado y de libre ejercicio desde 2002. Entre sus ocupaciones aparece la de contador, docente, administrador, técnico de proyectos, especialista de proceso de participación ciudadana, entre otros. En la página de la Contraloría consta su declaración juramentada con un patrimonio de menos $18,966. En el SRI, su última declaración de impuestos la hizo en 2016 cuando reportó $857. En la Fiscalía no tiene denuncias en su contra, mientras que en el Consejo de la Judicatura reposan 5 procesos. Así, de no caerse el proceso, Marco Antonio Chalco actualmente es el hombre más importante del país, al presidir la comisión de selección del nuevo titular de la Contraloría. Son 2 años los que la Contraloría General del Estado lleva esperando para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre a su titular. Esta crisis comenzó tras la salida de Carlos Polit, sí, envuelto en escándalo de corrupción. Él estuvo por 3 periodos, 2007 a 2017, sin embargo, abandonó el país. Luego lo sucedió Pablo Celi. En 2019, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no llamó a concurso, por lo cual ratificó a Celi en el cargo hasta el 2022. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió con Pablo Celi, quien actualmente está sentenciado por el caso Las Torres. Nos queda Cardo Riofrío. Él se mantiene en el cargo a la espera de que el Consejo nombre a su titular. Se cumple actividades subrogantes. Mientras tanto, el Estado continúa sin su contralor principal.